una pulgada. Bien. ¿Cómo se va? Cansador, pero estamos. Sacaba la cuenta que son 2 años desde que llegaste, que tomaste esa decisión en Tucumán de cambiar de aire. ¿Te habías planteado salir del hábitat natural y tan cómodo, eso que se dice zona de confort? Porque en Tucumán, ¿qué te podía faltar? Nada. Idolatría, comodidad, rendimiento, lugar en el equipo. Y hace 2 años cuando decís, me voy a Colombia. ¿Por qué? ¿Qué pasó por la cabeza? Y no, bueno, la decisión en ese momento, como vos decís, estaba en un lugar tranquilo, donde tenía todo, mi familia cerca, todas las comodidades que podía tener un jugador. Y jugar en el lugar de donde es hincha, de donde le dio todo. Y bueno, pero tomé la decisión en ese momento, en el 2019, enero del 2019, diciembre en realidad. Claro. Tomé la decisión de pedir que me permitieran venir a Colón, a buscar nuevos aires, a demostrar lo que hice en Tucumán no fue solamente hacerlo en Tucumán, sino salir y poder demostrarlo con otra camiseta. Fue un año, una decisión complicada, mover la familia, mover a mis hijos. Fue una decisión muy acertada, porque nos fue bien, estuvimos en un 2019 hermoso, un 2019 histórico para la institución, para conmigo igual, para el plantel, el cuerpo técnico, a toda la gente que estuvo el 2019. Creo que fue un año, si bien no coronamos con lo que todos queríamos, pero fue algo único, y ojalá que dentro de poco nos olvidemos de ese 2019 y que la gente de Colón esté festejando un título, ¿no? Que no es fácil llegar a la final. Y bueno, después llegó el 2020, no del todo bueno el primer semestre, hasta que llegó la pandemia, donde no conseguíamos los resultados, no encontrábamos el equipo, no hacíamos goles, realmente estábamos jugando muy mal, y no encontrábamos la solución, porque los entrenamientos eran lo mismo, el pensamiento era el mismo, la dedicación de cada uno de los compañeros y la de uno fue siempre la misma, entregar el 100% de uno. Pero bueno, por cosas del fútbol no se daban los resultados, arrancamos muy mal. Después llegó Eduardo casi al inicio de la pandemia, pudimos jugar un solo partido donde se ganó. Y bueno, después pasó todo lo que pasó de la pandemia. Uno estuvo prácticamente 3 meses en Tucumán, donde bueno, realmente no estaba ni de vacaciones ni de nada, sino que estábamos entrenando porque no sabíamos cuándo volvía, no había fecha de retorno. Entonces nos seguíamos preparando, porque uno tiene que estar siempre preparado al momento que lo llame la institución de donde está, ¿no? Pulga, vos sabés que charlaba hace poquito con Cachorro Gurián, y yo te quiero preguntar cuando, porque te ha tocado jugar Copa con Atlético, cuando hay un objetivo tan grande, cuando venís a un club que le ha costado, has conocido la historia de Colón, lo sufrida que es en este tipo de circunstancias, y digo, era tan grande el deseo de la Copa, ¿te ibas dando cuenta que iban descuidando el campeonato local? Cachorro me dice, por más que no te lo admitas, sí, porque el otro objetivo de la Copa era muy grande. Y además, en algún momento, que digo a favor, yo por ahí tenía algunas diferencias con la Ballén, pero el tipo decía una gran verdad, ustedes cada 4 días jugaban. Sí, nosotros no es que no nos dábamos cuenta. Yo también me daba cuenta, lo decía, lo hablábamos, pero bueno, a veces son decisiones, y uno a veces apuesta todo a ganador a esta Copa, que en ese momento fue la Copa Sudamericana, y apostó todo ahí. Y si bien los equipos del interior o denominados no grandes, no tenemos el gran plantel como para decir, bueno, juega un equipo la Copa, un equipo el campeonato y te pelea los tres frentes. Nosotros para hacer eso teníamos que jugar con los mismos jugadores, o lo que en ese momento creía el técnico que eran titulares, porque yo
a mi entender, nosotros nunca tenemos, no vas a un club y te dicen vos vas a ser titular todo el año y te hacemos el contrato y vas a jugar siempre titular. En ningún lado. No, en ningún lado. Entonces todos nos preparamos para tener las mismas chances, pero de que pasaron cosas que descuidamos el torneo, sí, las descuidamos y lo descuidamos mucho, que después le empezamos a padecer cuando se acabó la ilusión de la Copa, que es ahí donde realmente el mundo Colón se dio cuenta de lo que había pasado en el campeonato, porque vos perdías un partido en el campeonato y ganabas después de la Copa y no pasaba nada, era como que venías ganando todos los partidos y el campeonato lo veníamos descuidando. Pero bueno, son cuestiones y decisiones que toma el entrenador y bueno, a veces son acertadas, a veces equivocadas. Hoy con el diario del lunes decimos, bueno, se equivocó en dejar de lado el torneo y dedicarse solamente a la Copa. Y si salía campeón en la Copa, entonces, se borraba todo lo otro. Entonces con el diario del lunes por ahí es más fácil decir... Bueno, lo del clásico fue toda una discusión, que yo no sé si por ejemplo eso se habla con Lavallén o si había un feedback, porque el entrenador jefe, el que decide es el entrenador, pero de pronto puede pasar, ha pasado que Bilardo llama a los tres o cuatro, que lo ha contado Diego, Neri, podía pasar que llame a los referentes de decir, bueno, estamos en este cuello de botella y es un clásico con lo que importa para la ciudad, pero estaba claro que ustedes estaban jugando el clásico y a veces la cabeza la tenían en otro lado, pero con un clásico no hay excusa, vos has jugado clásico en Tucumán. Sí, el clásico, a ver, yo en el medio del clásico hablaba con Botinelli, fue un partido asqueroso de ambos equipos, sí, claro. Donde ninguno de los dos llegó, salvo una situación que Vigo tira una pelota para atrás y me queda a mí ahí afuera del área, cerca del borde del área. Después era un partido chato, un partido 0-0, que después se encuentran con ese gol. No es que Colón jugó mal y Unión lo pasó por encima. No, fue un clásico que estábamos hablando de un 0-0. Pero bueno, pasa... ¿Qué hablabas con Botti y me ibas a contar algo? ¿Hablabas de eso? Hablábamos. De lo malo que era el partido. Lo malo que era el partido, porque no entrábamos en juego porque peleábamos, porque chocábamos, porque trabábamos. Y no jugábamos al fútbol ninguno de los dos. Típico clásico que de 0-0, pero bueno... quedó una pelota ahí bollando, nos convirtieron en el gol y vos te quedás con eso, es decir, partido asqueroso que jugamos, pero jugaron los dos equipos mal, no es, hubo un partido malo, entonces, pero cuando ganás las cosas son más fáciles para solucionar, los errores se corrigen más tranquilo, cuando perdés, o sea, los errores duelen más porque perdiste. Pulga, ¿hasta dónde los plancha y te plancha lo de la final? Yo tengo una anécdota que además la quiero contar porque es del hijo de un amigo. Te van a buscar al hotel porque se querían sacar una foto. De hecho, aquí viniste y viste un montón de chicos que se quisieron sacar una foto. Y esta persona que iba con su hijo me dijo que estabas en una escalera o en un lugar llorando. Sí, sí. Estabas llorando en el hotel. Es decir, estabas llorando y te veían. Es decir, hasta te costaba moverte del lugar donde estaba, me decía, me dio cosa llevar a mi hijo para pedirle una foto al Pulga porque estaba llorando en el hotel terminada la final. Yo digo, ¿hasta dónde fue el golpe? Claro, Cachorro me decía el otro día, no quiere ver más la final. ¿Vos la has visto? No la vi más porque, bueno, son cuestiones de que uno por ahí dejó cosas de lado. Pasaron cosas en el medio de semifinal y final. Yo la perdí a mi viejo, Cachorro la perdí de su hermano. Pasaron cosas que era lo único que nos mantenía fuerte, era la Copa Sudamericana y el competir, el buscar la gloria, el salir campeón. Entonces cuando no se consiguió eso es como que cayó toda la ficha de todas las cosas de que uno no se permitió vivirla, digamos, porque uno no hizo el duelo, uno no estuvo con la familia en el momento que tenía que estar, descuidó a la madre, descuidó a los hermanos, entonces es como que todo cayó en ese momento, en esa final, que la perdimos. Si la ganabas, entonces tenías algo para decirle a los seres queridos, mira, por esto es que no estuve en este momento tan triste, tan incómodo, que le puede pasar a cualquiera, digamos. Obviamente, todo el mundo que pierde un familiar quiere hacer el duelo. En cualquier otro ámbito laboral te dicen, bueno, tomate 2 días, 3 días, sí, claro, 4 días o el tiempo que necesites para recuperarte. Acá no hay tiempo, no hay... si te perdés un partido podés quedar fuera porque era eso. Yo enterraba a mi viejo el día lunes, el día
lunes a la noche estaba viajando para poder estar a disposición del partido Mineiro en Santa Fe. Entonces la final, cuando no llegamos al objetivo, que era el primordial objetivo que teníamos, tanto grupal, personal, institucional, con toda la gente, con todo, era salir campeón. Bueno, se consiguió y, viste, es como que asumir ese golpe o tratar de disimularlo o que pase rápido, no fue un partido más que se perdió o una final más. Yo a mi edad en ese momento veía de que podía ser la última chance que iba a tener una final de una Copa Internacional para salir campeón. Y bueno, no pasó, después se vio reflejado en los inicios del 2020 de cómo funcionaba el equipo, que no funcionaba. Hubo cambio de dirigencia, hubo cambio de técnico, no sacaron manager, sacaron todo. Entonces es como que te hicieron ver de que las cosas no llegamos al objetivo y que iban a cambiar. Que se caía todo, que había que arrancar de cero. Había que arrancar de cero y con la cabeza no tan firme. Y con el promedio que jodía. Aparte que ahora sí empezaron ustedes, los periodistas, a ver la tabla. Empiezan que Colón tiene que sacar la calculadora, que Colón tiene que hacer esto, y el hincha, y el dirigente. ¿Y vos no lo veías así? Viñetti me decía el otro día en la nota que él como dirigente lo veía como algo pasajero. ¿Vos lo veías igual, que era algo que ustedes iban a salir por el grupo? No lo veía pasajero. ¿Vos no lo veías pasajero? No, porque el grupo no estaba al 100%, no estaba, claro. Estaba golpeado. Claro. Estaba golpeado de haber perdido una final. Los que estuvimos en cancha en ese partido, o sea, nos lastimó mucho, nos hirió internamente. Y dentro del plantel también pasaron cosas que uno veía de que no era lo mismo. Los entrenamientos no eran lo mismo, los partidos no eran lo mismo. Le empezamos a sufrir en el momento que empezamos a competir, empezamos a sufrir la final. Es la realidad, no fue algo pasajero, por eso es que pasó lo que pasó, que no pudimos ganar. Hasta que viene Eduardo, le ganan al Central y ahí salís. Fue la única fecha que ganamos. Pulga, Cachorro me decía, porque dos postales le armaba, que le digo, pasan en Colón, bueno, capaz que vos en Atlético tenés otra cuando les costaba ascender, y digo, pero pasan en Colón y no en ningún otro club del mundo. Ustedes están haciendo casi jugando por la Coca-Cola los penales, me dice Cachorro, había jugadores que me habían sacado los guantes a mí para atajar, y Aliendro se desgarra, no sé, el aductor entero, y vos después estás bajando a la olla y pisás una canaleta. A mí me cuenta un jugador de plantel, no importa, que mientras la ballena en algún momento estaba dando la charla, vos te estaban metiendo hielo para que te entrara el botín. Esto digamos, ¿cómo sí, es? Sí, digamos, bueno, parece increíble, ¿no? Claro, no, pasaron muchas cosas. O sea, uno sabe que cuando va a llegar a ganar y cuando no va a llegar a ganar. Se presiente, se palpita, se vive. Y pasaron cosas que vos podés decir. Ya habíamos terminado la práctica, Aliendro se desprende el aductor. Pateando un penal. O sea, estaba ni siquiera practicando, o sea, no es que estaba practicando un penal. ¿Y eso al grupo lo siente? Y pero vos imaginate que un jugador o un compañero tuyo que estén por ahí a hacer una nota y le pasa algo y vos no podés ir con ese compañero. Va a entrar otro, sí, va a entrar otro, pero vos estabas esperando ir con él. Porque habían trabajado la final con él. ¿Entendés? Y de cierta manera se siente, capaz que se siente un poco. Capaz que jugaba Aliendro y perdíamos 8-0. Pero bueno, se dio así, pasó eso. Lo mío fue, pisé, bueno, sí, se me inflamó demasiado el tobillo, pero pude jugar, pude estar. En cambio, él no podía ni siquiera caminar. Que bueno, él se la debe lamentar muchísimo más que nosotros, capaz, en ese momento, por no estar. El Pulga grande, el otro día, que en Tucumán el Pulga es Walter. Sí. Vos sos Pulguita. Sí. Me decía el otro día en una nota que él siempre te decía, Luis, tenés que entrar al 100%. Ahora, ¿vos cómo hacés para en una final, si te doblaste un poquito, no entrar a jugar en la final? No, es que estaba al 100%. Si no estaba al 100%, me infiltraba. No me hizo falta infiltrarme ni nada. Estaba al 100%. Entré, o sea,
en teoría no era el tobillo que venía arrastrando, el que venía que con Godoy Cruz, no fue ese, fue el otro, y bueno, Maradona jugó las finales, pero es Maradona, jugó las finales con los tobillos así. Puede pasar, en el fútbol yo no sé si todos los jugadores siempre llegan al 100% sin una dolencia, por lo que entrenás, por lo que tenés que estar al 100% durante la semana para llegar bien al partido. Pulga, el scouting, esto que te estudian los penales, le decía yo a Cachorro, él tenía en el Mineiro el profe que le decía, nada, Casares patea así, y en el tercero dijo, no me den más indicaciones porque hago lo que yo quiero. Y ahí con intuición manoteó el cuarto y el quinto. Cuando decidís pegarle fuerte y no con el penal marca patentada Pulga, ¿lo haces por la cancha, por la pelota, porque estaba mojado, por la lluvia o porque pensabas que Pino ya te tenía estudiado y dijiste porque, que este se me queda clavado? Claro, pensé eso y aparte dudé entre patear de una forma u otra y quise asegurar pateando fuerte. ¿Ahí dudás cuando vas en la carrera? No, había decidido patear fuerte. Ya está. Que no pateé a mi estilo, digamos. No morí con la mía, digamos. Erré un penal pateando, a asegurar. A querer asegurar. Cuando, sí, pateo fuerte, pero si pateo el penal de otra forma, de la forma que yo pateo, por ahí es más difícil para el arquero. Pero bueno, ya hoy te puedo decir eso. Claro, ese con día, el diario el lunes. Ese día decidí otra cosa. Que son equivocaciones que uno toma y son decisiones que uno toma y a veces son acertadas, a veces no. Con Mineiro, porque también había pateado dos penales así, pateo cruzado, casi el mismo penal, simplemente que el de Mineiro va abajo y el otro fue a media altura, justo donde se tiran los arqueros. Y termina haciendo gol, terminamos pasando. Después el penal de la definición pateó diferente porque sabía que el arquero se me iba a quedar parado. Pero no te condiciona el campo, porque por ahí yo digo la lluvia. No. ¿Viste? No. Vos decías, no, porque es más fácil saltar y patear que ir de pisar y patear porque te resbalás. Pero no, tomé la decisión de patear fuerte. Aparte el punto del penal no estaba ni con charco, no hay excusa. Se tiró para ahí, la atajó. Me equivoqué yo en patear de otra forma. No patear a mi estilo, digamos. Pulga, viniste a un club que le costaba mucho ser protagonista. La realidad es que Viñati toma la decisión y dice, vamos por una sudamericana y te busca como jugador insignia. Y llegás a la final de una sudamericana. Si yo veo los partidos en Colón y la proporción de goles, porque, a ver, yo creo que los futbolistas a los 36, hablaba con Pepe San otra vez, no tenés el mismo nivel de intensidad que tenés a los 18, a los 20, en ninguna actividad del mundo. Sin duda. De ustedes, menos. ¿Te va bien? ¿Terminás un semestre a puros golazos? Hoy te siguen elogiando, hace poquito publicó la Liga un elogio más. El ambiente del fútbol argentino admira por la edad y por la calidad de los goles. Digo, si te fue bien, si llevaste a Colón al mejor final y terminaste un semestre como goleador, ¿por qué te querés ir? Porque siento de que entregué. Quise tomar agua con esta. Veníamos bien. Estoy pensando en la respuesta. Porque creo de que entregué todo, me entregué al 100% a Colón. Capaz que no estoy en el... no puedo dar la intensidad que por ahí necesita Colón. La idea mía, creo que cumplí un ciclo, creo que hasta acá es lo que pude dar en Colón. Me queda palabras de agradecimiento nada más para la gente, para los cuerpos técnicos que pasaron, para Pablo, para Diego, para en este momento Eduardo, que la verdad de que hicieron de que también pueda estar a la altura de lo que significaba de lo que significa Colón. Uno siempre se entregó al 100%, siempre quiso dar más de lo que podía dar. A veces se puede, a veces no se puede, a veces se juega bien, a veces se juega mal, porque es parte del fútbol. Si todos los partidos jugamos 10 puntos y hacemos 3 goles todos los partidos, no estaríamos en la Argentina, estaríamos en la selección argentina y capaz que no estamos en Colón. Pero bueno, son cosas que pasan, uno sabe cuando tiene que dar un paso al costado, sabe que
que por ahí las condiciones en las que va a empezar un nuevo torneo son otras y que no van a ser las que uno quiere. Entonces la decisión de uno es pedirle al presidente, porque tengo un contrato 6 meses más, eso es real. Pedirle... Un contrato simple, no hay cláusula, no hay nada. No hay nada raro, digamos. Nada, no hay cláusula de nada, no hay montos por cláusula, no hay nada. Nada. La decisión de uno es, pedirle de que acepte dejarme ir por donde entré. Entré por una puerta grande donde entré en una conferencia de prensa y quisiera irme de esa forma de Colón, llevándome los mejores recuerdos, todo el cariño de la gente, porque sí, obviamente que hay los que te quieren y los que no te quieren. En la vida pasa. Pero creo de que son más los que te aceptan a los que no. Agradecerle a la dirigencia también por el esfuerzo que hizo para sacarme de Tucumán en ese momento, porque no era fácil sacar al ídolo, al jugador del club, al goleador histórico de la institución. No era fácil. Hicieron el esfuerzo, me sacaron, vine acá. Creo que vivimos cosas muy lindas, pero todo tiene un principio y un final, y creo de que me quiero ir con los mejores recuerdos de la institución, y bueno, obviamente de mis compañeros me llevo los mejores recuerdos. Pasamos tuvimos un plantel excelente, el que pasó del 2019, el del 2020 y el que está hoy por hoy, que hay muchos chicos. Tenemos un plantel bárbaro, la gente de adentro, masajista, kinesiólogo, doctores, todo excelente, una relación utilero, todo lindo, pero bueno, uno cree de que llegó el momento de dar un abrazo a la gente y decirle gracias. ¿Quién te entendió más rápido de estos tres actores? ¿Viñati, Eduardo Domínguez o el plantel? Porque entiendo que con los más cercanos lo hablaste, o capaz que lo hablaste con todo el plantel, si te dejaron solo de decirle, muchachos, soy el capitán del barco y he tomado esta decisión. No, igual no soy el capitán del barco. No, bueno, digo, el capitán sin cinta, ya sé que está Bruno, pero... Domínguez, el que primero aceptó y que dijo, mirá, porque hay otras cosas que por ahí uno quedan para uno, digamos. Claro. Que con el cuerpo técnico, con Eduardo Domínguez lo puedo hablar tranquilamente y charlarlo abiertamente, porque fue uno de los técnicos más sinceros que tuve. ¿Ayuda que haya sido futbolista? Capaz que sí. Que te entienda, porque estuvo del otro lado del mostrador. Porque en el momento que no iba a arrancar jugando, me lo dijo. Esta es tu posición, este es tu lugar. ¿Qué te parece? ¿Qué querés hacer? Le dije, es lo que me toca. Me voy a quedar a pelearla. Me voy a quedar, la voy a pelear. Voy a estar al 100% para lo que necesites. De parte mía, para con vos, para tu cuerpo técnico, para mis compañeros, si necesitas algo del vestuario no tengo ningún tipo de problema. Te agradezco por la sinceridad. De hecho, fuiste al banco. Sí, porque me debo... yo desde que llegué acá no habré jugado 3 partidos, 4 partidos por senda de lesiones, pero siempre estuve, me entregué al 100% con la institución. Jamás dije, no quiero viajar a Tucumán porque jugamos con Atlético Tucumán. No, me debí esta camiseta, me debo esta camiseta y estuve. Bueno, lo más significante es lo de tu viejo, lo que pasó con tu padre. Muchos especulaban que no iba a venir ahora a presentarme a entrenar y no tengo por qué irme así. Creo que hice... Hasta acá la frase es, le pido a Viñati irme por la misma puerta que entré, me quiero ir bien. Sí, como me recibió, que me vaya. O sea, me recibió con un abrazo, me recibió dándome la mano. Que sea de esa forma. Yo no creo de que
nos tengamos, somos personas grandes para entrar en un tema de irnos peleados, de que uno salga y diga una cosa, que el otro salga. No es mi estilo. No es mi estilo, soy una persona tranquila, soy una persona que le gusta hablar y que sabe que con el diálogo se llega a muchos lados, y que creo que vamos a llegar a un buen puerto. Porque a veces, está bien, por contrato me puede decir, Pula, está firmado. Te tenés que, sí, está firmado, 6 meses más. Te tenés que quedar. Y me va a pagar para no jugar. Para no jugar me va a pagar. O sea que yo decía esto. Va a haber gente que se va a poner a favor de Pulga, como vos decías. Y va a haber gente que le va a decir a Viñati, la típica, que deje algo, que después te quiero preguntar de eso. Y yo me ponía en el lugar de Eduardo Domínguez el otro día. Digo, hay que ponerse en el lugar del entrenador, que tiene que armar un equipo competitivo, que vienen los promedios, que viene el clásico, porque se va a jugar con clásico. Y el más perjudicado es Domínguez, porque a Domínguez no le va a servir vos en zapatillas corriendo 4 meses alrededor de una cancha, que me parece que sería algo ridículo. Y no le va a servir si no soy un proyecto, porque esto no termina ahora en junio. Esto sí, es Copa América y seguís hasta final esto de año. Esto termina en junio del 2022, que es donde realmente hoy empezás un camino larguísimo por el promedio. Sí. Que seguramente Eduardo lo sabe y que lo va a hacer. Tiene que tener su proyecto, sus jugadores para acá a 2 años. Sí, porque está claro, porque además lo que se viene es bravo. 3 meses de torneo tenés ahora. No te va a servir tener un jugador por 3 meses o por 6 y después salir a buscar. Pulga, la decisión no tiene vuelta atrás. A ver, yo sé que tenés que juntarte con Viñati. Ahora, ¿cómo fue? Él te dijo que se iba a Buenos Aires, está haciendo las gestiones, digo, por jugadores. No, estoy esperando que vuelva, supuestamente que tiene que volver hoy y la reunión, no sé. Cuando me... Ahora, viernes, jueves. Cuando me llame, estaré ahí. Pero la decisión es inmodificable, es decir... La decisión es... ¿Vos pensás que puede venir Viñati con alguna solución mágica que te pueda convencer para quedarte 3 meses? Yo... lo que digo es que cuando uno no quiere estar en un lugar es muy difícil que eso cambie. Por ahí tiene todos los argumentos, tiene el papel firmado, tiene mi firma, tiene todo. O sea, él tiene la decisión de irme bien o de irme mal. Yo me porté muy bien como persona. Como jugador, capaz que a veces le gusté, a veces no, pero como persona me porté excelentemente. Entonces, la decisión va a ser de la dirigencia, de que me vaya bien o me vaya mal. ¿A qué pensás que le tiene el miedo? Porque, respetuosamente, a los 36 años, no va, entiendo que no va a venir el PSG, que vas a poder tener ofertas porque la realidad que... Tenés hoy un nivel, pero digo, ¿a qué pensás que le tiene el miedo? No creo que me quieran vender a mí, tengo 36 años, no me van a vender, no soy un... Yo no, si tuviera... No sos Farías ni Vigo. ¿Eh? Si tuviera 30 años, le diría, está bien, José, me quedo los 6 meses, fíjate si podés sacar, qué sé yo, pero no tengo. A ver, si me voy a otro lado, me voy a ir pura y exclusivamente pensando en que voy a jugar. Claro. Capaz que me vuelo a mi casa. Capaz que estoy en... Paolo, el día lunes, capaz que estoy en mi casa. En Simoca y te quedás sin jugar 3 meses. Paolo Golf. Paolo, hablé yo, te digo porque para mí es similar el caso, se lo decía Roberto. Y además hablé con Pellegrino, me dijo, la verdad que vino Golf y nos dijo, tengo un problema familiar que necesito jugar en Colón o en Patronato para estar cerca de Hasenkamp o dejo el fútbol. ¿Sí? Bueno, ahora en la coherencia le encontrarán una salida, digamos, que eso es lo que apostás. Lo que sorprende de afuera, que en condiciones normales, de pronto por ahí el representante de Paolo lo está ayudando a Paolo con los dirigentes de Gimnasia. Y acá Roberto tiene el diálogo cortado con Viñati, con lo cual quedás solito mano a mano. Sí, sí, sí. Yo, a ver, también Roberto, bueno, está en conflicto con el presidente. Que yo quedé en el medio, porque muchas veces que se salieron a pelear ellos dos,
salía la foto mía, a veces abrazado con Roberto, que tengo una foto abrazado con Roberto, y la otra abrazado con Viñetti, que no tengo nada que ver. Lo mío, cuando yo llegué acá, se le pagó todo a las personas que se le tenían. Colón le pagó a todo, yo no recibí nada de Colón. Disculpame, a mí me dijo Mario Leito que vos dejaste el 15% de la transferencia. Yo dejé todo. Me dijo el presidente de Atlético Tucumán en una nota, Pulga no cobró el 15%. Vine solamente por el sueldo. Y salgo en la foto de los dos. Ellos tirando ese tiro para todos lados, pues se tiran con municiones gruesas. No, y vos agachándote. Creo que no, si se encuentran en la calle se pelean, no sé, por todo lo que se dice, capaz que se pelea. La verdad es que no entiendo. Y a veces salgo la foto en un lado y la gente dice, oh, el Pulga. Y sale cosas que yo no digo. O sea, el otro día hablando con un periodista colega tuyo me dice, disculpa porque saqué una nota que vos habías arreglado de palabra con Colón. Digo, yo me reuní con el presidente para pedirle que me deje ir. Todo lo contrario. No hablé para renovar. Ahora sí, bueno, sí, a vos te dicen. Mañana a vos te van a decir, el Pulga ya arregló, se reunió con Villate y arregló. Y vos acá, preguntá la fuente primero, a ver si es confiable o no es confiable. Porque si sacá, después perdés credibilidad vos como periodista, digamos. Pulga, ¿lo tomarías como una falta de respeto que Piñati te diga que dejes un dinero? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, porque es decirme que no me quiero ir, digamos. O que quiera que saque plata de mi bolsillo y se la dé a él. Claro. Lo veo así, porque no sé dónde. ¿De dónde la sacaría, digamos? Porque no hay una venta, dónde, no hay. ¿De dónde más la sacaría, digamos? Es la realidad. Pero bueno, son cosas que, como te digo, está en sus manos. El decidir si me voy bien o me voy mal. Con la gente no. Yo entregué lo que tengo que entregar. Entregué lo que podía dar, hice goles cuando pude hacer goles. Siempre fui para adelante, jamás ni siquiera pensé en jugar un partido porque hoy estoy enojado con tal. No, hoy no voy a jugar bien. No, siempre quiero jugar bien. Porque tengo dos pequeños que me miran todos los partidos y me dicen, cuando no hago goles, me dicen, papi, no hiciste gol. Pasa, claro. Entonces, busco siempre hacer goles para que llegara a mi casa y mi hijo me diga, papá, hiciste un gol, felicitaciones. Es lo mejor que me llevo de cada partido que me toca jugar. Vos sabés que Colón es un club hermoso en muchas cosas y vos lo has visto. Y alguna vez charlaba con Vichy porque un partido clave, Colón estaba peleando el campeonato. Se va ganando 2-0 con Vélez y termina el segundo tiempo y lo pierde 4-2. Y Colón se ponía en la punta. Y yo te digo, históricamente lo tomo porque lo dijiste el otro día en la nota, que una cuestión que sería modificar Colón, cada vez que pierde un partido importante la gente piensa que ustedes van para atrás o que no arreglaron los premios. Y el otro día dijiste, yo ni por la coca voy para atrás. Pero digo, dentro de lo que te gustaría que Colón cambie como club, ¿está eso? ¿Notás que está enclavado eso? La gente piensa que tiene el Barcelona, ¿sí? Y que ustedes no pueden perder. Y cuando pierde un partido clave, la gente piensa, o que no arreglaron los premios, vos lo dijiste el otro día, el de Gimnasia, que venían bien y se cayó. Y el otro día Cachorro me dice, no, me comí el gol. ¿Qué querés que te diga? La verdad, yo a esta altura me doy cuenta y me comí el gol. Y fallé y perdimos el partido. Sí, yo creo que ese pensamiento, yo no sé de dónde lo sacan. ¿En Tucumán dónde te pasaba eso? No. ¿No te pasaba? No. O sea, es mucho, muy típico nuestro. ¿De dónde lo perciben? También, bueno, mi hermano, el que sigue las redes sociales y demás. Dice, no, con Gimnasia fueron para atrás porque por eso Brian no quiso jugar. Digo, esto está loco. La verdad que es increíble que piensen de esa forma, que, o sea, yo el día que piensen en ir un partido para atrás, me quedo en mi casa con mi hijo. 2 días concentrado para ir a jugar un partido para ir para atrás. 2 días que perdés de ver a tus hijos, porque los chicos, cuando un hijo de 3 años y el otro de 6, día a día van cambiando cosas. Y me gustaría estar todos los días
e ir solamente a jugar y volver a mi casa. Pero no, no se puede. Uno tiene que concentrar, tiene que estar al 100%. No sé, no me entra. Pero pasa acá, está claro que no te pasó en Tucumán, no te en pasó. En Tucumán no me cuando pasó. Fuiste a Newell ese corto periodo, no lo viste no, así. No. Capaz que no era tan referente, era capaz que era más chico, pero no lo viví. La verdad es que no lo viví, no, o sea, pero nunca. Yo creo que ningún jugador va a querer ir para atrás. Pulga, en el tiempo que falte la reunión, no sé, digo, estamos ahora, el presidente por ahí se demora. A ver, hay un partido con Patronato amistoso. No voy a jugar. No vas a jugar. ¿Ya se lo dijiste a Eduardo a eso? No voy a jugar. No vas a jugar. Estoy entrenando normal, estoy entrenando al 100%, dedicándome como corresponde, por respeto al cuerpo técnico, pero no. Y a mis compañeros. Ahora, si viene mi compañero y me dice, y no arreglo mi situación antes, me dice mi compañero, che, loco, queremos que esté, último partido de entrenamiento, pero sería, la decisión hoy es no. Sería muy, no. Muy arriesgado jugar para todo, no estar jugando al 100%, no estar... ¿Sabés que el fútbol patentó una frase que te debes acordar? Cuando deja Bielsa la selección y usó, me quedé sin energía, dijo el tipo, me quedé vacío. ¿Vos sentís lo mismo, que te quedaste sin energía para jugar en Colón? ¿Que te fuiste apagando de a poco? Y lo otro que te quiero preguntar, porque me pasó, mira acá, lo hablaba parado con Guille Ortiz cuando se fue a Tucumán, me dijo, ha sido muy desgastante ser el referente de ir a pelear los premios. Y esto pasó hace un año con Guille y se terminó. No, en mi caso no. No fue desgastante eso de tener que ir, ver los premios, discutir. Cachorro me decía el otro día, la verdad que a mí me pasó acá en Colón algo que en ningún lado. En Godoy Cruz, en Nacional de Montevideo, siempre el premio se firmó en un papel. Y acá Colón estilaba de palabra y para mí todo eso es más complejo. Me dijo, coincido con Pulga. Lo anotás en un papelito y lo guardás, porque el día de mañana después me voy a otro club y quedó el premio y lo quiero cobrar. Dice, de hecho le pasó al con Godoy Cruz. Al año lo llamaron para cobrar el premio, sí, de ese campeonato que sale en segundo de sí, Boca. Sí, bueno, acá no sé, a ver, que quede en claro, el plantel no cobró el premio. Ni lo va a cobrar. Ya está. Ni lo va a cobrar. Pero estamos hablando del premio de la final. Sí, no me gusta hablar de el tema plata, no me gusta hablar porque tengo amigos que viven con 10 mil pesos, así que no me gusta hablar del tema de dinero para nada, en ningún sentido. Pero no sentí que eso te desgastó en el momento que había no, que no, discutir, no, no, de arreglar los premios, de esas cosas, no, porque yo sentía de que iba a pelear por mis compañeros, que tenía el respaldo de mis compañeros como para ir a hacerlo, pero si vos vas, hablas una cosa y te mienten, y vos vas y le decís a tus compañeros lo que te mintieron a vos le mentías a tu compañero. Entonces yo muchas veces, para no llegar a ser yo el mentiroso... ¿Pediste que vaya otro más con vos? No, ¿qué? Que se presente el presidente, que vaya el presidente, que vaya con los dirigentes que él tenga que hablar, para que de última le digan ellos a la cara a los jugadores qué es lo que pasó. No, en ese sentido, en el tema de dinero es muy complicado. Si vos vas solo es una equivocación, porque si no tenés testigo es la palabra tuya contra tres. Si van muchos, el dirigente dice, me vienen a apretar. Que te da el pasado, digamos, si van 6, 7, 8. No, porque el día que se firma el premio se firma con los 10, 8 o los 25 del plantel. Porque uno solo no se puede hacer cargo del premio. Todo el premio va en blanco, todo va en blanco, así que... Pero acá, como se dice, se hicieron los boludos, borrón y cuenta nueva. Porque acá, la verdad, si no, acá, no podés convivir. Porque acá en realidad... estuvieron en esa costumbre de la palabra, nada más. Y uno respetó eso porque había que otros capitanes que venían con eso y que se venía cumpliendo. Pero todo tiene un principio y un final. Y a veces el final no nos gusta. Es el tema. Pero yo creo de que todo eso va acá. Tiene o ya cambió a partir de ese momento. Porque, bueno, Viñetti me dijo en una nota que a partir de este nuevo campeonato lo firmaron. ¿Es así? ¿Está sí. firmado? ¿Estuvo firmado? Pulga, me da la sensación de última entrevista. La verdad creo que hay una decisión tomada. Acabas de decir lo que hablaste con Eduardo.
¿Qué te gustaría decirle a la gente de Colón? Nada, lo dije ya, que le agradezco por el cariño que me brindaron, que me acobijaron como uno de ellos, como un jugador de la cantera desde el día que llegué acá contra Argentinos Juniors, que donde fue que convertí el primer gol. Me hicieron parte de esta institución, de la gente, de este club tan lindo. Y nada, y disculpa por no haber podido llegar al tan ansiado campeonato, que yo tuve 2 años, estuve muy cerca en 2, Copa Argentina y Copa Sudamericana, pero bueno, eso, queda ese sabor amargo que no, de no haber llegado a conseguir el título, de no ponerle la estrella que necesita el escudo. ¿Qué foto te llevas? Yo le decía a Cachorro, estaban abajo ustedes en el vestuario cuando deciden ir a ver la cancha, porque hasta ahí tenían fotos parciales, 6.000 en el hotel, en los celulares ver que la gente venía en balsa, en colectivos, en camiones, en lo que fuera Paraguay. Pero cuando salís ahí y ves todo el estadio lleno... No, yo me llevo la foto de Mineiro. ¿La de Mineiro? La de Mineiro. Por lo que significó para mí, por el momento que estaba viviendo. Ah, claro. Y la cantidad de gente que había de local y después la gente que llevó a Brasil. Me quedo con esa foto, con ese momento. De la final nada. De la final nada. Nada. Igual que Cachorro, cuando si estás con Bauti o alguno en tele y pasa Fox, cambias de canal, no querés no, ver. No vemos fútbol en mi casa. ¿No ves fútbol? Vemos dibujito, ¿no? Dibujito. Nos distendemos con dibujito. ¿Y con la patrona alguna película, algo de Netflix? No, más con mi hijo. ¿No? Como más, no me gusta Netflix, estoy más en los juegos con mi hijo, no vamos a jugar a pelota, a andar en bici, cosas. ¿Te gustó la ciudad? Yo te crucé acá, estaba con los nenes tomando un helado, yo digo, te veía en esa imagen y de pronto eso en San Miguel no, creo que no lo podés hacer. Bueno, cuando... viste que yo te decía, a ver, acá puedo decir me quedo 2 años más. Sí. Porque es una ciudad tranquila, es un club bárbaro, las instalaciones que tienen son hermosas, a ver, tiene todo, pero mi cabeza ya no está en Santa Fe, no está en Colón. Tengo todo acá, todo, tengo la tranquilidad, mi familia vive tranquila. Mis hijos pueden salir y venir a tomar un helado acá y no pasa bien. Nada, estamos bien. Es más, mi señora me dice, ¿por qué no tenemos que ir? ¿Tu mujer te pregunta eso? Porque está bien, porque, o sea, estamos bien. Le digo, porque no, o sea, lo que yo tengo que hacer es mi trabajo y lo tengo que hacer bien. Y si no estoy bien de la cabeza, no lo voy a poder hacer bien. Y si no lo hago bien, después vienen los reclamos. Después vienen las cosas, después la venimos pasando mal. Y yo cuando no rindo futbolísticamente en el club donde estoy, soy uno menos en mi casa. ¿No existís? Llego, como, me acuesto, me levanto, tomo mate, espero para ir a entrenar otro día, no hablo. No, o sea, vivo el fútbol de... Cuando estás mal, te cerrás. Chapado a la antigua. Sí. Cuando estoy mal, me cierro. Y cuando estoy bien, disfruto con mi familia. Pulga, ¿y la patrona cuando vos le decís nos vamos de Tucumán, que era Disneylandia, te preguntó lo mismo por qué nos vamos? Lo mismo. Lo mismo, y le dijiste lo mismo, porque ahí ya no eras feliz. No, no. Siempre fui feliz en Atlético. Lo que pasaba es que me decía, ¿por qué no tenemos que ir? Si acá tenemos todo, tenemos que ir a demostrar, o tenés que ir a demostrar, porque es algo que me debo a mí. Es algo que... Desafío. Es un desafío personal. También por lo económico, cambiaba lo económico. Pero es más un desafío personal. Pues imagínate, le digo, ser en Colón lo que fuimos en Atlético. ¿Y crees que en parte se dio? Yo creo que sí, o sea, quedamos en la historia del club. Pero no de la historia que yo quería quedar en... O sea, yo pensaba en que iba... Es más, le dije a Viñetti cuando nos sentamos la primera vez, le dije, nosotros vamos a salir campeón de la Copa Sudamericana. Se lo dije... Esa fue la primera charla. En la primera charla que hicimos. Dije,
¿para qué me trajo? Le dije. Me dijo, no, porque queremos que... Digo, pero ¿usted quiere salir campeón o quiere...? ¿Qué onda? Si no, me vuelvo a Tucumán, le digo. Deme los papeles, me voy a Tucumán y vuelvo y sigo jugando en Atlético. Me dice, no, no, yo quiero lo mismo que usted. Vamos a salir campeón de la Copa Sudamericana. Se lo dije. Esto es lo mismo que de la frase del diario del lunes. Con el diario del lunes. ¿Los dirigentes estuvieron a la altura? No sé si estuvieron a la altura o no, la verdad, pero me acuerdo que cuando tuve un cruce con José me dijo, usted me dijo que me iba a sacar campeón. Le digo, bueno, José, le digo. ¿Te recriminó? Le erré por una final, nada más. Y yo también le dije, usted no me ayudó mucho. Le dijiste eso. Sí, pero bueno, yo digo el contexto. Son lindas anécdotas que quedan. A vos, por lo que te escuché, no te gustan las excusas. Me dijiste el tobillo estaba bien, entré bien, dejen de eso. El penal donde la apoyé estaba seca. Sí, te hiciste cargo de todo en esta nota. Sí. Pasa que con el diario del lunes vos decís el contexto. ¿Cómo les pegaba a ustedes de que Viñati no se hablaba con Lavallén? Que los dirigentes le habían dicho a Ferraro que lo echa a Lavallén. Sí, digo, ¿llegaba, no llegaba? O me decís, no, la verdad que nos chupa un huevo porque salíamos a jugar una final y eso quedaba un costado y listo. Pero digo, eso no era lo mismo a que en la misma mesa estén comiendo una milanesa con papa frita, el técnico, el presidente, el manager y eso, ustedes. Eso de que no se hablaba Lavallén con Viñati, que esto y que aquello, eso era, yo era la comunicación de entre los dos. O sea, parecían dos nenes peleándose, pero... Pero bueno, terminamos un año 2019 dentro de todo. Hubiese sido, porque lo dije, también capaz que salíamos campeón en 2019 y hoy por hoy estábamos en la B Nacional. ¿Sí? ¿Ha pasado? Y no conseguimos ese campeonato, pero el club cambió. Está, si bien cambió de técnico dos veces, pero está un técnico donde es súper trabajador, mentalizado y metido al 100% con el club, buscando sacar la mayor cantidad de jugadores de la cantera, porque aparte del plantel profesional tiene un seleccionado donde está viendo jugadores que pueden ser como Faría, que pueden ser como Chacalá y como Vigo. Y la verdad es que eso lo tiene que aprovechar Colón, lo tiene que aprovechar el dirigente, lo tiene que aprovechar la gente que pueda colaborar o que quiera colaborar con Colón. Eso es algo muy bueno porque no todos los técnicos que dirigen en primera división se van a quedar a las tardes a dirigir a un preseleccionado que tienen 16 años para ver si pueden llegar a primera. Lo hace porque tiene la pasión de ser técnico y de que tiene ganas de sacar jugadores. En alguno de los golazos, que ahora te quiero decir que me digas cuál fue el más lindo, por ahí el del Oso con tres dedos, pero a lo mejor vos tenés otro, ya dijiste que el de Atlético no, ese así fuera mejor que el de Maradona, lo borrás por una cuestión sentimental. En alguno de esos golazos, cuando ven al vestuario, así como Viñati te recriminó, ¿no le tiraste un dardito a Eduardo? No, vos me limpiaste. No, en el vestuario siempre nos abrazamos, todo. Por ahí afuera, yo no soy mucho de gritar los goles. Sí, es cierto, Me pasaba en Atlético. En Atlético tenía un hincha que iba... En defensa, te digo, en defensa y justicia. Le agarrás mordida. Sí. Y la verdad, ni festejaste. Miraste para arriba, no sé, seguramente para tu viejo... Y el tipo que ve fútbol dice, el Pulga está con cara de orto, lo que arrancó en el banco, y ahora me decís que te pasaba siempre, que no sos efusivo. Decían, después metí el gol con San Lorenzo, pero no grita los goles, este está enojado con Viñetti, está enojado con Domínguez, está enojado con todo el mundo. No grito los goles porque, no sé, no me sale. Capaz sí que... te sale el festejo para el nene que has explicado lo de... Es lo único que sale, porque si no lo hago me reclama. Llego a mi casa, no hiciste el festejo. ¿Cómo el gestito? Así es. Así. En Tucumán tenía un hincha que me iba después de los partidos, iba a la práctica. Che, loco, ¿con quién está enojado? ¿Por qué no festejás los goles? Festejalo vos, le digo, yo vos sos el hincha, le digo. Claro. Yo capaz que lo festejo así, después voy a mi casa, me pongo a ver el partido
Mi hermano me vuelve loco, me dice, ¿cómo no te vayas a colgar el alambrado? Tenés que gritar los goles. Tengo un hermano más chico viviendo Ah, más conmigo. chico, no Walter. No, no, más chico. Y también, pero no sé, no me sale festejar. Viste, Aliendro metió gol con Chipoletti y se fue a festejar hasta el córner, no lo podemos Sí. alcanzar. Encima que estoy cansado, no voy a salir a No correr. llego. Pulga, el más lindo, el del tres dedos. Y el de San Lorenzo también fue lindo. Sí, pero el de tres dedos, porque el de Tucumán no, por más lindo que sea, no, no va. ¿Te has sensibilizado a alguna historia que hayas conocido, que te hayan acercado un nene, alguna anécdota en Paraguay donde se veía, por ejemplo, que había señores mayores en sillas de ruedas, mujeres? Por ahí me decís, mirá, la verdad que me pasó algo que lo quiero contar ahora en estos años, en estos Yo 2 años en Colón. hay una imagen, creo que hay en Teis Sport, donde me acerco a saludar y estaba una señora de BC 65 años, 60 años, que lloraba, lloraba desconsoladamente. Entonces me acerco y le digo, señora, ¿está bien? Sí, me dice, lo único que quiero es que nos saquemos una foto. Me saco, o sea, me da el teléfono de ella, nos sacamos una selfie y no la había visto yo a la señora. Después me quedo ahí yo mirando para otro lado y la señora mirándome, llorando, seguía llorando. La verdad es que, bueno, es un reflejo de la madre de uno que debe pasar lo mismo cuando ve a sus ídolos, digamos. Y aunque no sé si mi mamá tendrá ídolo, pero viste, esa imagen me quedó Te muy golpeó. grabada, que fue yo después cuando nos metimos al hotel, nos pusimos a ver ahí, qué sé yo, la tele y aparecía esa imagen, me la mandaron 70 veces, después borré todo, digamos, pero fue lo que me quedó de la final y bueno, después del señor este que El lloraba abuelo. cantando el abuelo, ¿sí? Le dice. Sí, el que llevaron después a el que No, el, no, 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 no. no. El que estaba cantando en la olla. Sí. El hombre que lloraba Ah, mientras con los cantaba. palmeras, Sí, con sí, los sí, sí. palmeras, el que sí, claro. Que después lo conocí en una entrevista ahí en la cancha de Colón. Que te sensibilizó esa imagen, ¿no? Esa De imagen. llorar por cantar solamente por los colores. Claro, por los colores, por la pasión que sienten por estos colores, que la verdad, yo nunca fui fanático de ningún club. Entonces uno no sabe cuál es el sentimiento de la gente y se lo ve reflejado cuando ve una imagen, cuando ve cómo se lo ve tatuado el escudo de su club. Yo en mi caso soy fanático de mi hijo, mi Claro. hijo son mis ídolos, digamos, me lo Claro. tatúan mis hijos, pero la verdad que bueno. Llama mucho la atención por el fanatismo que tienen por esos colores. ¿Qué es lo próximo que imaginás con cámaras? Viniati con barbijo, vos al lado y soñás con Yo una sin buena barbijo. salida. Sí, es lo Es lo que que querés. quiero, lo que ojalá que podamos llegar a eso y que nos podamos ir de la mejor manera, tanto él quedarse tranquilo de que di todo y yo de irme con los mejores recuerdos de la institución y de toda la gente de Colón. Gracias por el tiempo. ¿Tenemos que meter algún chivo al reloj o no? No, no, no. Está todo bien. Agradecerle a la gente de Lisboa. Yo te he visto en la heladería. No, pero Podés venir. esa es propaganda tuya, porque No. acá yo vengo y me cobran todo. ¿Ah, te cobran todo? Bueno, la próxima no. Para el Bauti. Dice que sí. Agradecerle a Carlos. Pulga, gracias por el tiempo. La verdad, sinceramente. Y creo que ha sido muy, muy claro a piel viva, como se dice, en carne viva, como se dice habitualmente. Esperando la llegada de Viniati y que puedas tener este mano a mano final, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, vamos a esperar. Por ahí terminamos 6 meses más. Nada, no Mirá que si creo. terminás 6 meses más, hay que hacer toda la nota de vuelta. Nada, nada, nada. Hay una cosa que Yo creo que dejaste vamos. Sí. pendiente que me hizo ruido. Me dijiste. Porque lo he visto en el fútbol a esto, técnicos renunciados y todo un plantel haciendo cambiar una decisión. Y recién me dijiste, no quiero jugar con Patronato, pero si los jugadores me lo piden, a lo mejor voy. ¿Qué pasa si te pide el vestuario que te quede? Pero es que somos pocos ahora para jugar el partido con Patronato.
Sí, claro. Hoy ha sido un repaso de la lista, seguro. Somos 20. Sí, y arriba peor. Arriba está Wilson con clavícula. Si vos estás con este barullo, tiene que arrancar con Chancalay y Sandoval. Y para de contar, después muchos pibes, Pulga. Sí, sí, bueno, pero el creo que se está formando el plantel, seguramente los refuerzos van a llegar. Bueno, pero me hizo ruido eso, ¿qué pasa si el grupo te pide? No, el grupo ya sabe. El grupo ya sabe que estamos ahí esta semana a full, entrenándonos y estando a la par de ellos, y que bueno, después cuando... No, estoy esperando la reunión, digamos. A mí me parece que el que más claro tiene todo este quilombo es Eduardo Domínguez, lo tiene recontra claro. Sí, sí, el que más claro lo tiene, pero pasa que uno, hoy es miércoles y todavía la reunión no llega y esto es corto, quedan 2 semanas para iniciar un nuevo torneo. Entonces los tiempos son cortos y cuando los alargan son feos, porque uno también está esperando y... ¿Vos esperaste que te esperara Viñati? ¿Vos pensabas que llegabas el lunes? Yo pensaba que iba a llegar. Te juntabas ahí. Porque si no llegaba me iba a llamar. Si vos no venías. Si yo no venía me iba a llamar. Claro. Entonces vengo y no está, se va. Sé que tienen unos problemas familiares que ojalá que se los solucionen. Sí, es cierto. Ojalá que se solucionen los problemas de él, porque bueno, problemas personales son personales y bueno, por lo laboral, por eso es que estoy tranquilo y que seguramente cuando llegue, que llegaba hoy creo, y ya nos vamos a poder reunir y conversar. Y bueno, como te decía, ojalá que los problemas personales de él mejoren. Si sale todo bien y te va bien, después te manguemos la camiseta para sortear. Una 10 de dónde? Colón. ¿A dónde lo vas a sortear? En las redes del diario, en las redes Tengo sociales. Tengo prometido una camiseta, bueno, justo mirá, que me hace acordar. Dale. ¿A quién? Permitime, 2 segundos. Dale, tranquilo. Que es... ¿Los chicos de Chipoletti te la pidieron el otro día? Sí, no me acuerdo nada. Sí. Que es una nenita... No, me mandó el video. Que se llama... Aguantame dos segundos. Tenemos tiempo. Además debes esconder una linda historia para que te mande y le regale la camiseta. Te juro que sí. Y no sé cómo se llama la chica. Debe ser que la sentiste. A Yelén. Ajá. Que sufrió como una parálisis cerebral. Uh-huh. ¿Y te pidió la familia la camiseta? No. Están haciendo una movida porque necesita $50,000 para llevarla a China. Para viajar. Porque bueno, lo vamos a tomar con el diario la campaña. La única solución que le dieron o la esperanza que le dieron es que tiene que ir a China sí o sí. No la encuentro. Así que después te mando por WhatsApp. Y vas a mandar la camiseta para colaborar. Y la mando la camiseta para ahí porque bueno, necesitan recaudar ese dinero. Creo que en una semana recaudaron $400,000. Justo me hiciste acordar de eso, y la verdad es que esas cosas realmente son problemas que tienen que llamar la atención, y ojalá que haya mucha gente que pueda colaborar, porque se trata de una vida, que es lo más importante. No hay mensaje de Viñati, ¿no? Hay que abrirte el celular. No. ¿De Leito? ¿De quién? De Mario. Nada, ni me llama, Mario. Pulgar. No me llama nadie. No creo, te llama. Creo que voy a terminar jugando en Unión Simoca. En Unión Simoca. Mirá vos, ¿cómo es la camiseta? Roja y blanca. ¿Para qué contar eso? lo que te putean te van a putear el doble. Porque Unión Simoca es de la Unión Cívica Radical. ¡Peor! Estoy al revés. Pulga grande, me mata. Te sacan de la familia. Pero él también es hincha de ese club. Sí. Él también juega. Pero no por los radicales. No, porque el otro equipo es verde y blanco. Ah. Entonces, el verde y blanco, está bueno el verde y blanco, pero ya jugamos en el otro lado. Así que, y vivimos al lado de la cancha el verde y blanco. Tremendo.
Se quiere morir. Mi vieja es hincha del Verde y Blanco, del Alto Verde se llama. Ah, o sea que ahí tenés presión familiar, digamos. Ahí sí. Ahí sí, ahí cuestan los partidos. Pulga, gracias por el tiempo. Nos vemos. Más que amable, gracias.